A lo largo de la historia, los dragones y los seres humanos han sido incapaces de convivir pacíficamente. Como resultado de esto, la humanidad no se ha podido beneficiar de los ancestrales conocimientos del dragón. El ansia de poder del hombre y sus creencias religiosas han mantenido a Europa en sangrientos conflictos durante siglos. Los señores dragones no podían entender las razones de la conducta autodestructiva del hombre y se mantuvieron fuera de su camino, retirados a remotos y ocultos lugares donde sus huellas se perdieron en la oscuridad de las leyendas. Los dragones, sin embargo, prosiguen en secreto su búsqueda de conocimiento sin excluir completamente a la raza humana, ya que aceptan y enseñan a aquellos pocos hombres que buscan la esencia de la verdad. Y Ciruelo, en el Cuaderno de Sueños, que es uno de sus libros escritos, nos dice: a veces tengo la extraña y fugaz sensación de que, en realidad, no veo a los dragones. Hadas y dragones, el arte es magia. La aldea Mapuk. Espera, Isala. Es la primera vez que dibujo un colibrí. En un instante está terminado, dijo Kume, mientras dibujaba velozmente en un pequeño cuaderno de tapas de cuero. Desde el borde del río, la niña suspiró con un gesto de paciencia. ¡Ay, ya no podrás acabarlo, pues el pájaro ha desaparecido como un rayo! Así que recoge esa leña que mamá nos está esperando. Isala apoyó el cántaro de agua sobre su cadera y retomó la canción que el colibrí había interrumpido. Luego, ambos hermanos continuaron su camino por el campo aún brillante de rocío, llegando a la casa por detrás de los árboles frutales. Una gran variedad de flores coloridas rodeaban la casa de la familia Pewens, que, como todas las casas de las aldeas Mapuk, era circular. ¿Sabes una cosa?, dijo el niño, descargando la leña en la chimenea. Yo puedo recordar la imagen del colibrí como si aún lo estuviera viendo. Así que completaré el dibujo ahora mismo. Bueno, pero primero enciende el fuego, artista, que el desayuno no puede retrasarse más. Como buena hermana mayor, Isala solía dar órdenes, aunque al hacerlo no perdía un ápice de su delicadeza ni de su belleza. En la gran chimenea de piedra que había en el centro del salón circular, las brasas no se dejaban apagar ni siquiera en verano. Mientras Kume las reavivaba, alimentándolas con ramas secas, Isala se le acercó por detrás. ¿Qué dices? Kume creyó que le había hablado. ¡Ay, nada! Es que estoy pidiendo permiso al fuego para poder disfrutar de su calor y protección, dijo Isala sin más explicaciones. Anaciel, la madre, entró en la casa con una fuente llena de panes calientes y una sonrisa
que le ensanchaba la cara. La luz del sol entró con ella. Esta mañana la abuela ha horneado una buena cantidad de panes, niños, dijo mientras se asomaba por la pequeña ventana para llamar a su esposo. ¡Namku! ¡El desayuno está listo! La primavera ya estaba madurando bayas en los prados de la aldea, por lo que Namku consiguió llenar una cesta con deliciosos frutos silvestres y poniéndola en el centro de la mesa dijo: ¿Alguien quiere frutas muy rojas y dulces? Los niños se abalanzaron sobre ella sin tiempo para responder. Los Mapuks eran gente amable y simple para quienes el desayuno en familia es la manera correcta de comenzar el día. ¿Qué querías decir con eso de pedirle permiso al fuego, Isala? Preguntó Kume con la boca llena de pan con miel. Nada, es una idea que tuve, un sueño, respondió ella, concentrada en el vapor de su taza de té. ¿Qué clase de sueño, hija? Intervino Naciel. Bueno, en realidad, creo que me lo han dicho las hadas. La voz de Isala sonó insegura. Quiero decir que a veces siento que me hablan justo antes de despertar. Pero cuando abro los ojos no veo a nadie. Me parece que son hadas. Sí, son hadas, afirmó Anaciel como si supiera muy bien de lo que hablaba. Después del desayuno, Kume retomó sus dibujos, pero ya no continuó con el dibujo del colibrí, sino que volvió a su tema habitual, los dragones. Al lado de su cama se apilaban docenas de cuadernos donde dibujaba dragones de todas las clases. Algunos eran como los animales que conocía, a los que les ponía enormes alas, y otros eran tan fantásticos como su imaginación se lo permitía, ya que eran pocas las referencias que tenía de su apariencia, aparte de unos dibujos muy simples que había visto en antiguos libros. Siempre llevaba un cuaderno y lápices con él, pero también solía dibujar con un trozo de arcilla sobre las paredes rocosas y con agua sobre las piedras planas del borde del río, haciendo figuras que se desvanecían a medida que el agua se evaporaba. En la aldea se sabía que si encontraban por el campo un diseño hecho con hojas, pétalos de flores y palitos formando estrellas o círculos, por allí había pasado Kume. No podía ser obra de otro. Pese a que ningún Mapuk había visto nunca un dragón, por las noches, alrededor del fuego, los Mapuks contaban historias de dragones. Y cuando los narradores del pueblo se reunían al final del día, Kume corría a sentarse entre ellos para quedarse hechizado con los relatos. Eso era lo segundo más apasionante de la vida para él. Lo primero era dibujar. Una mañana estaba dibujando con un palo en la fina arena de la orilla del río cuando en una lenta canoa apareció el viejo Cayú leyendo un gran libro. A él era a quien el niño solía hacer las preguntas importantes. ¡Hola, Cayú! ¡Ahora que te encuentro! Quisiera hacerte una pregunta. Adelante, Kume,
respondió el viejo exagerando una reverencia. Si existieran los dragones, ¿crees que podría llegar a ser amigos de los humanos? La inesperada pregunta sumió al sabio Mapuk en un momento de reflexión. Pronto contestó con seriedad. Estoy seguro de que sí. ¿Y crees que alguna vez algún humano llegó a montar un dragón? Es posible, respondió Kayu sonriendo. Hay leyendas que hablan sobre misteriosos jinetes de dragones. Incluso algunas cuentan que se trataba de mujeres guerreras. Muchas, muchas eran las historias que el viejo le había contado en el pasado. Algunas más ciertas que otras. Ahora recuerdo una historia que nunca te he contado. La memoria de Kayu era como un inmenso cofre lleno de sorpresas. El padre de mi abuelo decía haber visto un enorme dragón cuando era niño y lo dibujó para enseñarlo a los demás, ya que nadie le creía. Cuando se hizo mayor, hasta él mismo llegó a pensar que todo había sido una ilusión. ¡Un dibujo de dragón! Exclamó Kume, al tiempo que casi se metió en el agua de un salto. Sí, aún debe estar en algún rincón de mi casa. ¡Tengo que verlo! Muy bien, jovencito, vamos a buscarlo. El anciano comenzó a remar hacia la orilla, sabiendo que Kume no aceptaría aplazamientos ni esperas. La casa de Kayu era un lugar mágico e inspirador, llenos de libros y objetos magníficos donde a Kume le gustaba perderse a menudo. Allí se pusieron a revolver pilas de libros y a hojear cientos de papeles, a buscar entre relojes de arena y artilugios que indicaban el sitio por donde salía el sol. Tuvieron que apartar el instrumento preferido de Kume, un tubo con cristales de aumento para mirar las estrellas. Revisaron estanterías y hurgaron en varios cofres. Hasta que a eso del mediodía, entre un grupo de papeles que dormían debajo de una piedra tallada, apareció el dibujo. En el papel, amarillento por el tiempo, se veía un dragón con unas inmensas alas membranosas y cuatro poderosas garras. Y aunque no era una gran obra de arte, sí que era un gran espectáculo para los ojos del niño. Además, le aportaba algunos detalles reveladores sobre la anatomía de los dragones. Yo siempre creí que la historia era cierta, dijo Kayu, y es muy probable que esta criatura aún esté por las montañas Muluin, donde mi bisabuelo lo vio. Pues, las leyendas dicen que los dragones son inmortales. Aunque también hay historias de dragones muertos por valientes guerreros. ¿Quién sabe? El anciano se sentó junto a la ventana para sumirse en la reflexión una vez más. Kume permanecía mudo, contemplando el dibujo, ocupado en imaginar a esa fabulosa criatura en movimiento, surcando el cielo del atardecer. Kayu, quiero llegar a ser el retrato más perfecto que se haya visto de un dragón. Con sus escamas, crestas y cuernos, y con todos sus dientes, por muchos que sean. ¿Y cuántos dedos tiene un dragón? Calma, pequeño, calma, exclamó Kayu riendo ante la pasión de Kume.
Seguramente algún día lo harás. Con ese fervor conseguirás lo que te propongas. Pero la paciencia es una herramienta muy necesaria para el arte. Kume regresó a su casa a toda velocidad, no porque tuviera prisa, sino porque su entusiasmo lo llevaba a recorrer todo de un lado para el otro, desbordando de alegría. Se encontró a su padre, Namku, terminando de reparar unas herramientas que Isa la había llevado a sus abuelos. «Acompáñame a llevar esto», le pidió su hermana. Más allá de la casa de Cayú, hacia el norte, vivían sus abuelos maternos, a quienes ellos visitaban diariamente. El abuelo Huirco era un admirable artesano y entre sus muchas aficiones se encontraba la de fabricar papel de fibra de algodón. Gracias a él, Kume siempre tenía cuadernos donde dibujar. Tras el recado, Isala le pidió otro favor. «Ahora, acompáñame a buscar unas semillas de araucarias que necesito para preparar una poción mágica». La curiosidad de Kume se vio desafiada por las palabras «poción mágica». Así que no dudó en seguirla por un sendero que se alejaba de las últimas casas, en dirección a un bosquecito de araucarias. Le costaba mucho mantener el paso acelerado de su hermana. Mientras juntamos las semillas, debemos repetir esta frase. «Yo soy un ser que pide el permiso del bosque y busca la amistad de sus habitantes», dijo ella sin detenerse. «Me lo han enseñado las hadas esta misma mañana». «¿Las has visto?» El niño la alcanzó de dos zancadas para mirarla a los ojos. «No, pero sucederá pronto. Tengo que moler estas semillas, mezclarlas con un poco de arena del río y cenizas de flores de rosa mosqueta y comértelo», interrumpió Kume con cara de asco. «No». Isala recurrió a toda su paciencia. «Debo llevarlo en una bolsita colgando de mi pecho. Así podré invocar la presencia de las hadas para verlas». «¿Y las podrás ver cuando tú quieras?» «Bueno, no lo sé», dijo ella. «Eso sería maravilloso». Kume reconoció en su hermana el mismo entusiasmo que él sentía por el mundo de los dragones. «Si fuese así de sencillo ver dragones», suspiró mientras ayudaba con los preparativos mágicos. Juntó las semillas más secas como ella le dijo. Recogió las flores con la mano izquierda como ella le aconsejó y puso todo sobre una piedra plana tal como ella le pidió. «Ahora debes dejarme sola», dijo Isala en voz baja. También entonces Kume le obedeció con prontitud, aunque le hubiese gustado protestar porque no quería perderse esa parte. Mientras se alejaba, volvió a pensar en los dragones y en que debía existir algún tipo de hechizo para convocarlos. Luego corrió por el prado, dejando tras de sí un inmenso olor a anís que quedó en el aire como una polvareda invisible. Algunos de sus amigos paseaban montados en guanacos y él se entretuvo un rato lanzando el pulcutum, que era una clase de boomerang que los mapuks usaban para divertirse y para cazar. Kume había dibujado un dragón en el suyo y disfrutaba viéndolo volar en círculos, y por eso siempre lo llevaba colgado del cinturón junto a su cuaderno. En la placidez de la montaña, los mapuks
trabajaban tranquilamente en huertos y jardines, pero él sentía un cosquilleo de inquietud que no le permitía parar. Corría y agitaba los brazos imaginando que volaba. Así llegó hasta la cima de una colina y se sentó sobre una gran piedra redonda, labrada como un símbolo enigmático y bello. No era raro encontrar este tipo de dibujos grabado en las piedras a lo largo del valle, pero su origen era tan antiguo como desconocido. Kume solía sentarse sobre esa piedra para dibujar, contemplar el paisaje y pensar. Así que allí estaba ahora, con los ojos cerrados, concentrado, como escuchando un sonido que aún no se había producido. Después de un rato, saltó de la piedra con una ágil voltereta en el aire y con la prisa de quien recuerda una tarea pendiente corrió hacia el río. Allí estaba el anciano Cayú, contando los pétalos de una flor acuática y haciendo anotaciones en un cuaderno. «Cayú, tengo que ver uno». Kume tenía el rostro iluminado. «Tengo que ver un dragón con mis propios ojos para dibujarlo con todos sus detalles». Al oír eso, el viejo tuvo que sentarse para poder reflexionar cómodamente. Cuando estuvo listo para dar su opinión, el niño ya no estaba allí. Ahora corría abajo de los sauces que bordeaban el arroyo y atravesaba el prado amarillo, camino a su casa. Desde la distancia vio a su padre trabajando en el huerto, ayudando para su vecino Don Rumpol. —¡Padre! —exclamó jadeante—, he tenido una idea. Está relacionado con mis dibujos. Es algo un poco fantástico, padre. Necesito ver un dragón, de verdad, para poder dibujarlo perfectamente. —¿Ver un dragón? —exclamó Nanku, desconcertado. El vecino detuvo su tarea para mirarlo con igual sorpresa. Cuando Kume tuvo encima los cuatro ojos, se dio cuenta de que su idea no iba a ser fácil. Varias semanas después, Kume seguía con la disparatada idea en su cabeza, aunque no tenía ningún plan viable para lograr ver un dragón. Entre las posibilidades más cuerdas que se le habían ocurrido estaba la de aventurarse hacia las montañas Muluin y buscar huellas que revelasen la cueva de un dragón. Aunque se preguntaba si, llegado ese afortunado momento, tendría el valor suficiente para meterse en un lugar así. Pero todas sus conjeturas encontraban el mismo obstáculo, pues sus padres en ningún caso le permitirían viajar solo a tierras desconocidas con semejante propósito. «No me dejarán ir, al menos en los próximos 10 años», se decía, sacando cuentas con los dedos. «No puedo esperar tanto». De todos los seres misteriosos y fantásticos que mencionaban las leyendas, el dragón era el que más le fascinaba, sin que hubiera ninguna razón. Así que para calmar un poco la ansiedad por ver uno, había comenzado a dibujarse a sí mismo al lado de los dragones, a veces incluso montado en uno de ellos. Las tierras de los Mapuk se situaban a orillas del río Kaleu, en un verde valle enmarcado por bosques de araucarias y robles que cubrían las colinas. Colinas que se convertían en montañas y luego en colosales picos rocosos, siempre coronados de nieve. El misterio estaba allí, en aquellas inmensidades lejanas que, sin embargo, Kume podía ver desde la tibieza de su valle. La cordillera del Andecán se extiende hasta el infinito, decían los Mapuks, quizás porque nadie que ellos conocieran habían viajado lo suficiente
para ver su fin. Lo que sí sabían con seguridad era que su aldea y todas las montañas que alcanzaban a ver se encontraban al sur del mundo. Se los decía la posición del sol. A 3 días de camino hacia el norte estaban Admirnas, una población de humanos establecida a orillas del inmenso lago lunar. En ocasiones, algún viajero que se dirigía hacia allí paraba a descansar en la posada de la aldea Mapuk. Estos viajeros traían información de tierras lejanas, muy apreciada por los Mapuks, y era entonces cuando Kume aprovechaba para indagar acerca de cualquier rumor o suceso al respecto de los dragones. La pregunta, ¿has visto dragones alguna vez?, siempre tomaba por sorpresa al visitante, que normalmente respondía no. Muchos agregaban a eso, si es que alguna vez existieron, ya no debe quedar ninguno. Pero una tarde la respuesta fue sí, y venía de boca de un fornido guerrero Winkasi que bebía cerveza de maíz rodeado de curiosos en una mesa de la posada. «Nunca lo olvidaré», relató el hombre. «Llevaba 5 días acampando en la soledad de las montañas Aina cuando vi un dragón volando hacia los picos rocosos del oeste». El corazón de Kume se agitó en su pecho. «¿De qué color era? Era muy grande, muy rápido», se le atropellaron las preguntas. «Era un inmenso dragón verde», dijo el guerrero. «Y de haber podido, me habría quedado con su cabeza como trofeo». La muchedumbre murmuró con admiración y él continuó. «Esas bestias no son mejores que los Hualús o los Kunapules, y el Andecam sería un lugar más seguro cuando los Winkasis acabemos con todos ellos». Kume se había quedado mudo. No sabía muy bien por qué sentía afinidad por los dragones, y al considerar las palabras de aquel guerrero, su confusión se hizo mayor. «Bestias sin inteligencia alguna, cuyo propósito es destruir nuestras ciudades», añadió el Winkasi y bebió. La mayoría de los que escuchaban asentían, pero eso se debía a la gran influencia que el pueblo Winkasi tenía sobre los demás pueblos del Andecam. Después de aquella tarde, ningún Mapuk dudó ya de la existencia de los dragones. Cuando al día siguiente el hombre se marchó, ataviado con su armadura de cuero y metal sobre su caballo negro, Kume lo observaba desde su roca de pensar. Seguía abrumado por el relato y había decidido que los dragones no podían ser malos. La voz de Isala lo sacó de su ensoñación. «¡Hermanito, ayúdame con este cántaro!» La niña volvía del arroyo y se detuvo a esperar que Kume descendiera de la colina. En realidad Isala ya no era una niña. Había entrado en la adolescencia con la vitalidad y la gracia propias de las jóvenes Mapuks. Cargando el cántaro entre los dos, se encaminaron hacia la casa. «Esta mañana creo que las he visto», dijo ella al tiempo que señalaba su colgante mágico. «¿Has visto hadas?», preguntó él sorprendido. «Bueno, diría que eran hadas. Cuando desperté, debido a un murmullo en mi oído derecho, vi un grupo de figuras blanquecinas que se escaparon por la ventana veloces como mariposas», explicó Isala emocionada.